Contacto humano. Nuestra primera forma de comunicación. Tranquilidad, seguridad, confort. Todo eso cuando te toman de la mano. O el roce de unos labios en una mejilla suave. Nos conecta cuando estamos felices. Nos anima cuando nos ataca el miedo. Nos excita cuando hay pasión. Y amor. Necesitamos tocar a los que amamos tanto como el aire que respiramos. Pero yo nunca entendí la importancia de tocar a alguien. Tocarlo a él. Hasta que no pude hacerlo. Claro. Ay, sí, esto es perfecto. Las líneas de bronceado que dejaría serían increíbles. Esa cosa no te cubre ni la mitad del seno. No, necesitas algo. Eso está lindo. Eso de veras está lindo. Sí. Déjame ver. Me gusta. La verdad es que está bonito. No sé, ¿está demasiado atrevido o no lo suficiente? Oye, ¿estás con nosotros? Ok, adivinen qué. Taylor y Mason nos verán en el aeropuerto en la mañana. ¿Qué es esa cara? Ay, Dios mío. ¿Qué? Ya sé. ¿Qué? Esperen, ¿qué? Mason y Brooke terminaron. No te creo. Sí, terminaron. No puede. ¡Maya! ¡Lo vas a hacer! ¿Sí? ¡No puedo creerlo! ¿Cómo quisiera estar ahí para verlo? Stella, detesto que no puedas ir aunque lo hayas planeado. Bueno, puedes ponerme la foto con tu famoso app de fotografía. ¿De qué estás hablando? Tú sabes de lo que estoy hablando. No, la que te quita los barros y te pone el rubor falso. No es cierto. Las pestañas. Las pestañas, tus pestañas no son tan Eso largas. No es cierto, okay, son vamos. Gracias por las hamburguesas. Escuchen, ustedes se tienen que divertir mucho, ¿ok? Ok. Adiós, te quiero. Yo te quiero más. Te quiero. Te extrañaré. Adiós. Adiós. Usen protección. Gracias. ¿Qué tal, mundo? Bueno, estoy en el hospital de nuevo para otra afinación. Van a darme algunos antibióticos para curarme el dolor de garganta que me ha... ¡Hola, Barb! ¿Dolor de garganta? Sí, con fiebre de 39. He estado peor, saluda. Estela, quítame eso de la cara. Te ves linda. Eso ya lo sé. Estela volverá en cuanto la hayamos instalado. Seguiremos sus órdenes. Ah, este es su mejor trabajo. Hola, Estela. ¡Guau! Wow. Vaya, han cambiado las cosas en 6 meses. Sí, nacerá en marzo. Dobla tu brazo, por favor. ¿Pon en qué cuarto está? 3:10. Y abre la boca. Eso es. Y ya estás lista. Te veré después. Gracias, Julie. Vaya, ¿segura que no habrá problema? Aún seguiré monitoreándote y sí, no lo hay. No sé qué haría sin ti. ¿Morirte? Eso es cierto. Barb me dejó el carrito de medicinas en el cuarto y tengo un montón de pastillas y jugo G. ¿Yami? Esa es nutrición líquida que entra a mi estómago con un tubo gástrico.
Así que a todas las chicas que quisieran comer 5,000 calorías al día sin engordar un gramo, ¿quieren cambiar de lugar? Así que hoy probablemente reorganice esta cosa. Porque, como ya saben, soy un poquito obsesiva. Eso quiere decir que tengo TOC avanzado. Entonces, ¡paz! ¡Hasta la vista! Un bebé nuevo. Te veo en 15. Hola, Cintia. Hola, Estela. Hola. One more detour now. The road blocks and the road looks clear. Ya revisé el horario de la enfermera, así que a menos que toquen ese botón, nadie los molestará durante una hora. Oigan, tengo que dormir en esa cama, ¿de acuerdo? Oye, no somos animales. Tranquilo, no tardaremos tanto. Te vi trayendo tus cosas. Eran bastantes. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? ¿Hola? Ah. Y estás sorda. ¿No deberías estar atendiendo a tus invitados en tu cuarto? ¿Lo alquilas por hora o qué? Sí, eras tú la que estabas acechando. Yo no acecho y tú me seguiste aquí. Es que quería presentarme, pero con esa actitud que tienes... No me digas. Eres de esos que no siguen las reglas para poder sentirte en control, ¿no es verdad? No es mentira. ¿Te crees ingenioso? ¿Te pareció ingenioso? Dejar que tus amigos tengan sexo en tu cuarto es asqueroso, así que no. ¿No te gusta el sexo? No, me gusta el sexo. Sí me gusta. El sexo es bueno. Bueno, no es la mejor descripción, pero al menos tenemos intereses comunes. No tenemos nada en común. Uy, qué frío. ¿Qué estás haciendo tú aquí arriba? Siempre a 2 metros de distancia, ya conoce las reglas. Will, ya vuelve a tu cuarto. Ya oíste.
Es un nombre para tu perfil psicológico. Soy Will Newman. ¿Y tú eres? Sorda. Stella, gracias por volverte a poner tu mascarilla. Stella, tienes que alivianarte. Esta es la vida. Terminará antes de que te des cuenta. ¿También tiene FQ? Besepacia. Parte de una prueba clínica de cefaflomalina. Si te contagia su infección, nunca vas a poder tener nuevos pulmones. Esa bacteria no tiene recuperación. No te le acerques. ¿Qué tal, mundo? Muy bien, a Flovest por 30 minutos y será todo. ¿Necesitas algo más antes de que me vaya? ¿Qué tal un pudín? ¿Para dos? ¿Crees que soy tu servicio a cuartos? Debo aprovechar las ventajas. Bien. Eso es, eso es. Así, eso bien. Ok, linda. Te veré mañana. Adiós, Barb. Adiós. Como todos los niños con fibrosis quística, nací desahuciada. Aunque eso no quiere decir que vaya a morir mañana, pero podría morir mañana, como cualquiera puede morir, pero tengo menos tiempo que los demás. Mis pulmones funcionan al 50% en este momento. Y a este paso, la doctora Hamid dice que necesitaré un trasplante antes de terminar secundaria. Será divertido. Hola, chicos. Estamos en el neonatal porque me obsesionan los bebés y Barb, la hermosa Barb, ahora me da permiso de venir yo sola. La fibrosis quística, como saben, es una enfermedad genética que básicamente hace que mi cuerpo produzca mucha mucosidad. Un dato divertido es que debo tener mucho cuidado con otras personas que tengan FQ. La regla es no acercarse a menos de 2 metros porque uno puede pescar sus bacterias. Mucha gente no sabe que unos nuevos pulmones pueden durar solo cerca de 5 años. Y eso está bien en realidad porque la mayoría solo estamos tratando de mantenernos vivos hasta que salga un nuevo tratamiento. ¡Hola chicos! Aquí estoy con mi nuevo Aflovest que está genial porque no tengo que estar conectada a la pared, como pueden ver, porque estoy colgada de cabeza en mi cama. Y de hecho, esto es muy bueno para sacar toda la mucosidad. Ya sé, qué lindo, ¿no? ¡Ah! ¿Trufas? ¿Cómo te dieron trufas? Tienes que traerlas tú, chiquita. Vaya. Mira mis medicinas deliciosas. Estoy impresionada. Muy bien, hablemos de mí. ¡Estoy soltero! ¿Terminaste con Michael? Tal vez él terminó conmigo. ¿Y sí? ¿Fue algo mutuo? No, no lo fue. ¿Por qué? A ti te gustaba mucho. Yo pensé que él era el ideal. Obvio no lo era. Que se vaya el diablo. Al menos te sacaste el gusano. Poe. 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 Poe, ¿estás bien? Se ahoga. 3 días. Enseguida. Lo siento, Julie. Toqué el botón con la pierna. Nos asustaste, Po.
Sí, mastica la próxima. Oh, ok. Ten. Disfruta las trufas, tarado. Y por favor, ten cuidado. ¡Te adoro, Estela! La primera fase de las pruebas clínicas empezó hace 18 meses, así que debemos ser pacientes. Y Will tiene que ayudarnos con eso. El riesgo de contagio es ahora aún más alto, así que... No toseré enfrente de otros quísticos. Bien, no puedes acercarte a ellos por su seguridad y la tuya. Siempre a 2 metros, ya sé. Will, si esto va a funcionar, debes disciplinarte en tu régimen. De acuerdo, entonces los veré luego. Bien. Hola, oye, te pusiste el traje de baño. Hola, Maya. Hola, Estela. Hola. Ay, ahora sí estoy muy celosa, se ve divertido. Te extrañamos. También las extraño. ¿Te ha visitado un chico lindo? No es lindo. ¿Qué? ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes ideas suicidas o qué? Hola. Mis pulmones están destrozados. ¿Podrías dejarme disfrutar de esta vista mientras puedo? ¿Sabes la suerte que tienes de estar aquí? ¿De ser parte de esta prueba clínica? ¿Cómo sabes de mi prueba clínica? ¿Has preguntado sobre mí? Si no te importa, entonces vete. Dale la oportunidad a alguien que la quiera, que quiera vivir. De acuerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Will? No, por favor, bájate. Will, ya basta. Por favor, bájate ya mismo. ¡Will, basta! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Tranquila. Bien. Quédate aquí entonces. Por favor, fue un chiste. Oye, fue un chiste.
¿Dónde está tu carrito de medicinas? ¿Y tus píldoras? ¿Y por qué está tu chaleco aflobeste en el piso? ¿Puedo ver tu régimen? No creo que sea asunto tuyo. Esto es... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás teniendo un aneurisma? ¿Por qué? ¡Oye! Entiendo que tengas complejo de heroína y que quieras salvar a todo el mundo, pero ¿quieres dejarme tranquilo? Estas medicinas no son opcionales. Sí, por eso me las meten a la fuerza en la garganta. ¡Me estás volviendo loco! ¡Oye! ¡Stella, espera! 2 metros. Necesito que sigas tu tratamiento al pie de la letra. ¿Puedes? ¿Por qué no me cuentas lo que ocurre? ¿En serio? Cuéntame. No me reiré ni haré ningún chiste. Tengo que sentirme en control. Y todo tiene que estar en orden y sé que no estás siguiendo tu tratamiento y eso me tiene muy, muy perturbada. Ok, yo quiero ayudarte. En serio. Solo que no sé cómo hacer lo que me estás pidiendo. ¡Ay, mentiras! ¡Son mentiras! Cualquier quístico sabe administrar su tratamiento. Podríamos ser médicos antes de cumplir los 12. ¿En serio? ¿De veras te estoy perturbando? ¡Sí! Ok. Te ayudaré, pero... si lo hago... ¿qué gano yo? No quise decir... solamente quiero dibujarte. No. ¿Por qué? ¿Hablo en serio? No. Ok. No hay trato. ¿No puedes tener solo un poco de disciplina para salvar tu propia vida? Stella, nada va a salvar nuestras vidas. Respiramos aire prestado. Disfrútalo. Bien, pero no quiero posar por horas. Y tu régimen lo haremos a mi manera. Y primero tendrás que tener un carrito de medicinas, ¿oíste? Sí. ¿Es un trato? Payaso. El show. Sí, ¿estás haciendo acrobacias? No hay mejor lugar para romperse algo. Es verdad. Soy Will. Soy Po. ¿Ves, Sepasia? Eso es malo. Sí. No pueden trasplantarme un pulmón. ¿Cuándo la contrajiste? Hace como 8 meses. Se colonizó muy rápido. Estaba en la lista de trasplantes y de repente... Stella debe estar histérica con esa actitud. Sí, ¿qué le pasa? Me dijo que tiene que estar en control o no sé qué. Piensa lo que quieras, ella sabe lo que hace. A mí me mantiene en línea. Entonces... ¿ustedes dos...? No. Conozco a esa niña desde que tenía 7 años. Yo no sé, amigo. Me parece que la quieres. Claro que la quiero. ¿Y por qué no has hecho nada al respecto? Porque ella no es un él. Tranquilo, no me gustan los blanquitos. (Risa)
La doctora Hamid dice que ahora quiere ser responsable de tu tratamiento. No hagas que me arrepienta. ¿Limpiaste bien todo? Sí, esto no fue idea mía, ¿sabes? ¿Todavía estamos bien? Sí, apresúrate. Ya casi termino. Tu carrito está listo. Y construí una aplicación para enfermedades crónicas. Te avisará cuando hacer tus tratamientos y tomar tus... ¿Creaste una aplicación? ¿Tú la construiste? Sorpresa. Es muy sencilla. Podrás entenderla fácilmente. Vaya, Estela. ¿Primera vez que te gusta un chico y resulta que también tiene FAQ? Le organicé el carrito de medicinas. Y nada más. ¿Eso es todo? Te conozco, Estela. Organizar sus medicinas fue solo el preámbulo. ¡Eres una maleducada! ¿Tienes puesto la Flovest? Sí. Muéstrame. No puedo. Estoy medio desnudo. Deberías tener tu Flovest puesto. ¿Y ya te tomaste el creón? ¿Esos son los supositorios? De acuerdo. No puedo confiar en ti, así que esto es lo que va a pasar. Vamos a hacer nuestros tratamientos juntos para asegurarme de que los hagas. ¿Ok? Siempre buscando maneras de pasar más tiempo conmigo, ¿verdad, Stella? Adiós. He hecho esto desde que era pequeña. Las revuelves todas en el pudín. Well, the moon made your mother, the sun was your brother. Your son was no other than the mast or the rudder. You never could see him or others believe him. The soil or the sea, then the better the freedom. You were the one that I saw when I looked for the light on the shore that's steaming in the thaw. The ship that sailed in just as I was about to let go. About to let go. About to let go. Oh, the ship that sailed in just as I was about to let go. La dieta de divorciada no te sienta bien. ¿De qué estás hablando? Estás delgada, papá no se baña, ya se parecen a mí. ¿Que me parezco a ti? Uh-huh. Bueno, entonces yo me tomo esto. No. Ay, perdón. ¡Qué asco! ¿Cómo pasó eso? No puede ser. ¿Tienes servilletas? A ver. ¿Sabes cuánto te quiero? Lo sé. Yo también. No sé qué haría sin ti.
¿Cómo se siente eso? No, muy bien. Probemos con Bactroban. A ver cómo estás en unos días y podríamos cambiarlo. Oh, voy al gimnasio. Gracias, doctora. Oye, esto no es justo. ¿Cuándo empieza a beneficiarnos a los dos este trato? He hecho todo lo que has pedido y no he sacado ningún provecho. ¿Quieres dibujarme después del gimnasio? Sí. No. Estoy sucia, sudada y apesto. ¡Qué cansancio! Tengo el pelo sucio. Debo organizar mis medicinas. Bien. Sudaré un poco más, solo para ti. Dibujaré ese sudor. ¿Qué es eso? Mi lista de quehaceres. ¿Lista de quehaceres? Muy anticuado para alguien que construye aplicaciones. Pero la aplicación no me da la satisfacción de hacer esto. ¿Qué más hay en tu lista de quehaceres? ¿La lista maestra o la lista diaria? Claro, tú tendrías dos listas. ¿La maestra son las cosas importantes? Ok. Ser voluntaria en una campaña política, hecho. Estudiar todas las obras de William Shakespeare, hecho. Compartir lo que sé sobre la fibrosis quística, es mi página de YouTube. Entonces tu plan es morirte siendo muy inteligente. ¿Por qué quieres unirte al equipo de debate del más allá? ¿Por qué no viajar por el mundo? Aprender piano, hecho. Hablar perfecto francés. Je travaille. Mírame un segundo. ¿Quieres oír mi lista? No. Clase de pintura con Bob Ross. Él falleció. Sí, olvídelo. Sexo en el Vaticano. Prefiero que vayas a ver a Bob Ross. Yo no sé. Me gustaría conocer el mundo. Llegar a ver algo de él y no el interior de estos hospitales. Gracias. ¿Por qué? ¿Por decir algo real? ¿Como lo del Vaticano? Ya casi acabas. También te quiero. Me agrada verte así. ¿Así? ¿Cómo? Optimista. Muy bien. Oye, Julie. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si sí?
¿Por qué caricaturas? Son subversivas. Son ligeras y graciosas, pero envían un fuerte mensaje. Una caricatura bien dibujada dice mucho más que 100 palabras. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo esta? Lo que muchas palabras no pueden decir. A mí me parece fantástica. Eso atrás de ti es fantástico. ¿Qué es? Son pulmones. Está sensacional. ¿Tú lo pintaste? No, mi hermana mayor, Abby. Wow, es muy buena. Quisiera ver su trabajo. ¿Tienes más? No tenemos que compartir historias, ¿ok? Solo hacer los tratamientos juntos. Hola, chicos. ¿Van a hacerme una polipatique? Polipectomía. Extirpar pólipos de tus fosas nasales. Y Estela está nerviosa. Pero le cantaré hasta que se duerma. Lo que hago siempre. Te amo a ti. Un barril y una vasija. Barril y una vasija. No la cantes toda aún. La vas a salar. Y no sé qué más decir. ¡La vas a salar! Te quiero tanto así que daría toda mi vida por ti. Pero en serio. Voy a estar ahí cuando te duermas y estaré aquí cuando despiertes. ¿Ok? Ok. Te quiero. También yo. Mi hermana Abby, damas y caballeros. Está soltera, por cierto. Sus datos son... Fue el año pasado. Abby no está en ningún video después de eso. Y Abby está en Instagram, pero solo hay arte y ella Estela, pero tienes razón. No ha subido nada en un año. Barb no te vio entrar, ¿o sí? No. Abby murió, ¿verdad? Delicado como una aplanadora. No hay tiempo para delicadezas, Stella. ¿Vamos a morir? ¿Quieres dejar de recordarme que voy a morir? Ya lo sé y lo entiendo. Okay. ¿Ok? Ya no lo hagas. He estado muriendo toda mi vida. Cada cumpleaños se ha celebrado como si fuera el último. Lo sé, también yo. No lo sabes. Porque entonces sí, como dijiste, Abby murió. Y luego murió el matrimonio de mis padres y se suponía que fuera yo. Todos estaban listos, estaban preparados para eso y yo no puedo morir. Es que mis padres no quiero. ¿Y por eso te obsesiona tu régimen? No tienes miedo de morir, sino síndrome de superviviente. Will. Tienes síndrome de superviviente. Estás enferma y está fuera de tu control. Will, no tengo ninguna otra elección, ¿entiendes? La tienes, es lo que trato de decirte. No la tengo, Will. Claro que tienes. ¡No la tengo! Ok, Stella, lo lamento. Deberíamos estar medio... Stella, por favor. Sabías que él no respetaba límites, pero yo no creo que quisiera lastimarte. Sí, pero no deja de ser molesto. Él dijo a Abby muerta en la misma oración como si no fuera gran cosa. Debí estar ahí. Yo debí haber estado ahí. Stella. Stella, mírame. No puedes saberlo. Simplemente no puedes. Deja de torturarte. Esta enfermedad es una prisión. Quiero abrazarte. Imagínate que eso estoy haciendo. Te quiero. También yo. ¿Vamos por helado? Sí. Vamos. Si la infección entra a la corriente sanguínea... Oye, todo va a salir bien.
No estás segura. Cierto, no lo estoy. Es arriesgado. Pero la asepsia puede ser más grave. Escucha. Eres una luchadora, Stella Grant. Lo has sido siempre. ¿Entonces? ¿Sí? Sí. Mañana en la mañana. Les avisaré a tus padres. Hola. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Recibí la caricatura. Te perdono. Para atrás. ¿Y nuestro tratamiento qué ocurre? Infección en el tubo. A la doctora le preocupa una asepsia y lo reemplazará en la mañana. Anestesia general. Caray. ¿Aguantarán tus pulmones? Haz tu nebulizador a las 8. Y tu Aflovest, ¿quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que este era el baño, te lo juro. Es tu primer cirugía sin Abby. ¿Cómo lo sabes? He visto todas tus películas. Algunos dirían que soy tu mayor admirador. Así que, de veras, espero no echar a perder esto. Te amo a ti, un barril y una vasija. Un barril y una vasija, y te doy una torrija, te doy una torrija. Y no sé qué más decir, te quiero tanto así, que daría toda mi vida por ti. Nuestra abuela solía cantárnosla. La busqué en Google, es muy antigua. Lo sé, ¿qué tienen que ver un barril, y una vasija? Sí. Vas a estar bien. ¿Lo prometes? Hola. ¿Estás lista para hacer esto? Esto no lo creo. ¡Will! Estaba asustada. Solo quería hacer algo por ella. ¡Barb! Corre más peligro estando bajo anestesia que por estar conmigo. Trevor Vaughn.
Este es al que me recuerdas. Trevor Vaughn y Amy Presley. Oh, estaban... estaban enamorados. Y les dejé romper las reglas para que fueran felices. Ya sé qué pasó. Se murieron. Sí, Will, fue así. Cuando yo los cuidaba. Y de ninguna manera dejaré que eso vuelva a pasar. ¿Ya sabes qué hacer? Diez. Nueve. Hola, soy yo. Llama porque te echo de menos, ¿sí? Pero no me llames porque salí de cirugía y estoy cansada. Pero llámame cuando escuches esto porque eres lindo y quiero verte. Y tu pelo todo esponjado. Y tus piernas flaquitas. ¿Ok? Pero no me llames porque si oigo tu voz tan sexy no voy a poder dormir, así que llámame cuando recibas esto, ¿sí? Adiós. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style. Will no va a venir. Will,
No miré hasta que abras la puerta. No puedo. Abre la puerta. Tenemos que hablar de esto. No importa lo que dijo Barb, tienes... Abre la puerta. Stella, no puedo. Will, por favor. Vete, Stella. Tal vez sea mejor así. No, puedo solucionar esto. Tengo que solucionar esto. No somos chicos normales. No podemos arriesgarnos así. Ay, por favor, no empieces tú con eso. Admite lo que está ocurriendo. Will es temerario, igual que Abby. ¿Qué quieres decir? ¿Tú crees que soy yo la que no quiere arriesgarse? ¿Qué tal tú y tu vida? ¿Y tus relaciones? ¿Con Tim? ¿Con Rick? ¿Con Michael? No digas eso. Oh, podría seguir con la lista. A pesar de que estás así, ellos te amaban. Eres tú el que los dejó. Cada vez tú los dejaste. No sabes de lo que estás hablando. Tú arruinaste cada oportunidad que tuviste de amar, así que no me vengas con consejos. I've been waiting for the day since I was 17 years old. I just wanna show them I can make it on my own. I wanna go up, up and away. Up, up and away. Bruja. Tarado. Tienes razón. Sí tengo miedo. ¿Sabes qué pasa cuando alguien me ama? Deben pagar por mi cuidado. Y luego me verán morir. Deducibles, medicina, hospitales, cirugías. Cuando cumpla 18, el seguro ya no me cubrirá. ¿Quién merece todo eso? Ni Michael, ni mi familia. No es justo, yo soy el enfermo. Deberías casarte con Will, él es rico. No es muy exigente, ¿le gustas tú? De veras lo siento. Lo de Will y tú. ¿Stella? ¿Qué? ¿Stella? Diferente hoy. Por Colteria se pasea. Los riesgos, las restricciones y las reglas de convivencia. La B. sepacea es una bacteria resistente. De acuerdo, es tan adaptable que de hecho se alimenta de penicilina.
Así que nuestra primera defensa es... Calcet, el más poderoso esterilizante. Debe aplicarse bastante y con frecuencia. Le sigue el siempre confiable... Látex. Y es infalible. Excelente protección en todo tipo de actividades. La pez cepacia vive feliz en la saliva o en la flema. ¿Sabían que una tos puede viajar 3 metros y un estornudo viaja 300 kilómetros por hora? Pero... Lo que pasa con lo de la saliva es que no te pueden besar. Jamás. Así que la mejor defensa es la distancia. 2 metros en todo momento. ¡Tadá! Un taco de billar. Mide aproximadamente 1.5 metros. Metro y medio. He estado pensando mucho en ese medio metro. ¿Y saben qué? Me enfurece. Cuando tienes fibrosis quística, te arrebata tantas cosas. Vives cada día de tu vida atado a tratamientos, pastillas y horarios. La mayoría no podemos tener hijos. La mayoría no vive lo suficiente para tratar de tener hijos. Cielos, es complicado tratar de explicarlo, pero... Incluso es difícil enamorarse. Así que, con todo lo que nos ha robado la FQ, a todos, no me importaría robarle algo a ella. Medio metro. Medio maldito metro. De espacio, de distancia, de longitud, de como quieran decirle, no me importa tratar de robarle. Porque FQ... Tú ya no vas a ser la ladrona. La ladrona voy a ser yo. Siempre 1.5 metros. ¿Hecho? De acuerdo. Supuesto. A las 9, en el atrio. ¿Por qué no empaqué nada lindo? Porque uno siempre empaca para los romances de hospital. ¿Muy transparente? Se te está pasando la mano. Se fue cuando nací. Tener un hijo enfermo no era parte de su plan. ¿Y tu mamá? Es hermosa, impetuosa, inteligente. Está dedicada a mí y solamente a mí. Y mañana, que cumpla 18, tomaré todas las decisiones yo mismo. Espera, espera. ¿Mañana cumples? Debiste habérmelo dicho. No tengo regalo para ti. ¿Y qué tal si prometes estar aquí para el siguiente?
Vamos. Salgamos de aquí. Hay una teoría que, para entender la muerte, debes entender el nacimiento. O sea que, cuando estamos en el útero, vivimos esa existencia, sin saber que la siguiente existencia está solo un paso. A lo mejor es la misma cosa con la muerte y la muerte es la siguiente vida que está solo un paso. Oh, tal vez es un sueño muy largo. Y se acabó. No queda nada. No. No, yo no creo que Abby haya desaparecido. Me niego a creer eso. ¿Qué le pasó a Abby? Se tiró de clavado de un acantilado. Cayó mal, se rompió el cuello y se ahogó. Dicen que no sintió nada, pero ¿cómo saben que no sintió nada? Se supone que yo iría con ella, pero me enfermé, como siempre me pasa. Y no puedo dejar de imaginar lo que estaba sintiendo. Al no saber eso, ella nunca deja de morir. Stella, aún estando ahí, no lo hubiera sabido. Pero no estaba ahí. Murió sola. ¿No moriremos así nosotros? Ahogados, solo que sin agua. Nuestros fluidos harán el trabajo. Pienso mucho en ese último aliento. Tratando de inhalar y no lograrlo. Nada de aire. Oscuridad. Pero eso solo los lunes. Otros días no pienso así. Ahí está esa sonrisa. Eres hermosa. Y valiente. Quisiera tocarte. Cuando te conocí, nunca he tenido sexo. Nunca he querido que nadie me viera, las cicatrices, el tubo, nada de mi cuerpo es sexy. Todo sobre ti es sexy. Eres perfecta. If you leave,
¿Ves esas luces de allá? Abby y yo las llamábamos estrellas y pedíamos deseos. Nunca me dijo qué deseo pedía, pero sabía que pedía pulmones para mí. Ojalá se le conceda. Eso espero. Buenos días. Buenos días, Robert. ¿En dónde están? ¿Quiénes? ¿De qué estás hablando? Adiós. Barb ya se dio cuenta. Ok. Me iré a buscar a Neonatal, así que me voy. Adiós. Digas, feliz cumpleaños. Lo olvidé, ¿me perdonas? No, está bien. Oye, ¿estás ocupada? Vamos a caminar. Ahora no puedo. Perdona, estudiando. Tal vez luego. Mis amigos van a venir luego. Tú tranquila. Luego planeamos algo. Eso es lo que te extraño. Hasta luego. De acuerdo. Adiós. Jason. Sí, no, no te preocupes, está bien. No, en serio, no me enojo. Estoy bien, tú haz lo tuyo. Hablaremos mañana. Thank you.
Sí pudiste encontrarme. Sé que es tarde. Debíamos esperar a que la cafetería cerrara. ¿Sí? Uh-huh. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Will! Nos sentimos tan mal de dejarte plantado. Pero tu novia nos avisó y nos convenció de darte la sorpresa de feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Funcionó. ¿Le viste la cara? No puedo creer que sea real. En serio. ¡La comida está casi lista! ¡Feliz cumpleaños! Quería observar al maestro en acción. ¿Son rosas? Uh-huh. Están hermosas. ¿Cómo lo haces? He estado practicando. El mes que entra, Michael y yo iremos a ver a mamá. ¿En serio? Vendrá a almorzar mañana y me voy a arriesgar. ¡Qué emoción! Él me ama. Y yo lo amo. Oh, Poe, me da mucho gusto. No te pongas sentimental. Sabes que no te voy a dejar llorar sola. Son lágrimas de felicidad. Me alegro por ti, Poe. Comamos. ¿Todo esto? ¿De dónde lo sacaste? Los hospitales tienen cocinas VIP donde guardan todo lo mejor. Para celebridades y políticos. Pero esta noche, muchacho, te es por ti. ¡Salud! ¡Salud! ¡Fue una locura! ¡Teníamos 10 años! Sí, y me puso la sábana sobre la cabeza y corrimos a la sala de demencia. ¡Exacto! ¡Otro pandemonio! ¡Una locura! ¡Fue el mejor Halloween del mundo! ¿En qué problema nos metimos? Y ni siquiera fue nuestra idea. Ahí estaba Abby. La idea fue de ella. Abby era tremenda. Era libre. Siempre dijo que iba a vivir al máximo porque Stella no podía. Y lo hizo. Vivió al máximo. Más que cualquiera de nosotros. Le hubiera encantado una fiesta clandestina como esta. Es verdad. Por Abby. Por Abby. Por Abby. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Pido un deseo. Si soplo la vela, no se lo podrán comer. Bien. Te di un deseo por ti. Gracias. Uno y dos. Listos. Tres. Barb, hola. Creímos que era tu día libre. ¿Quieres que te sirvamos pastel? A sus cuartos. A sus cuartos. Estarán confinados hasta que hagamos cultivos respiratorios. Y tú serás transferido en la mañana. Barb, no fue su culpa. A ti te gustará jugar con sus vidas, pero a mí no. Como cuando éramos niños. Pero ya no son niños pequeños, Poe. Nos cuidamos como tú nos enseñaste. Oh. Perdona, pero fue divertido. Todo sobre ti es sexy. Descansa. Buenas noches.
Traje un tentempié. Gracias. Es más seguro si se va. Puede que tengas razón. Ella va a odiarme. ¿Qué pasó, Poe? Debe haberse sentado en el botón de nuevo. Ya voy. Toc, toc. Poe. ¡Código azul! Poe. Vamos, Poe. ¡Poe! No hay pulso. ¡Ay, Dios! Aguanta, aguanta. ¡No respira, no respira! ¡Rápido, vamos! ¡Empiece con presión! ¡Respira, respira! ¡Vamos, cariño! ¡Respira! ¡Vamos, respira! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Los electrodos! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, hijo! ¡Bart, qué pasa! ¡Alguien sáquela de aquí! ¡Cierra la puerta! ¿Por qué está pasando? ¡Respira! Doctora Hamid. Ahora no, Estela. Doctora Hamid. Lo siento. ¿Cuánto lo siento? No. No. ¿Cuánto lo siento? Dios mío. Ay, Dios mío. Se ha ido. Michael no volverá a verlo. Sus padres no volverán a verlo. Yo nunca volveré a verlo. Nunca lo abracé. Era mi mejor amigo y nunca pude llegar a abrazarlo. Estoy perdiendo a todos. Oye, a mí no me perderás. Ven acá. ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de aquí! Lo siento. ¡Sal de aquí! Perdona. ¡Sal de aquí!
Quiero ir a ver las luces. Deben ser como 3 kilómetros. Ven acá, entra. Voy a ir. Ven conmigo. Stella, no es el momento de ser rebelde. ¿Es por lo de Poe? Es por lo de Poe. Es por lo de Abby, es por lo de nosotros y por todo lo que no podemos hacer juntos. Todo este tiempo he vivido para mis tratamientos en lugar de hacer mis tratamientos para poder vivir. Quiero vivir. Esta es la vida, Will. Terminará antes de que nos demos cuenta. De acuerdo. ¿Podríamos tomar un taxi? Quiero caminar y disfrutar la noche. Guante, tranquilo. Se ve mucho mejor desde aquí arriba. ¿Qué es eso? Ese lo vas a tener que explicar. Me lo dio Abby la primera vez que vine al hospital. Lo tengo conmigo desde entonces. Es un alivio, porque no me atreví a decirte que un tercer seno no se veía atractivo. Oye, Stella. Hace frío. Vamos. A ver tus luces. Descansemos. Ok. Stella, oye, no hagas eso. Stella. Está bien congelado. Escuchen. Recibí una llamada de San Luke en Kansas City. Un accidente con víctimas, una mujer, AVE negativa, 1.60, caja torácica compatible. Los pulmones de Stella. Llegará en 3 horas. Prepárenla. Dios mío. No.
Oye. ¿Está todo bien? Sí. Sí, estoy bien. Te amo, Estela. Y yo a ti. Estela. Lo sé. Estela. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay, Dios vamos. Mío! Barb. 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 No está contestando. Va directo a los mensajes. Estela nunca escaparía. No lo haría. ¿Usted pudo localizarlo? No. Es la madre de Will. ¿Hace cuánto que se fueron? Hace casi una hora. Si su hijo hace que Estela pierda sus pulmones. Mi hijo es un chico muy enfermo, igual que su hija. Estela nunca haría algo así. Nunca ha hecho algo así. Estela hizo esto, querida. No, Will. Él no sabe nada de los pulmones. ¿Pulmones? ¿Hay un trasplante? Sí. Para Estela. Vienen para acá. Dime que al menos te gustan los gatos. ¿Te gustan los gatos? Tuve un hurón. Fui un niño de hurón. Seguro que eras un niño de hurón. Aguarda. No lo contestes. Espera. ¿En serio? ¿Qué quieren a estas horas? Sí, pero... Déjame que le diga que estoy bien, ¿sí? Estela, ya tiene tus pulmones. Oye, ya tienen tus pulmones. Vamos al hospital, rápido. Aún no he visto las luces. ¿Las luces? ¿Estabas enterada? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que ir al hospital. 5 años, Will. ¿5 años? La viabilidad de los pulmones. 5 años es una vida para alguien como nosotros. No seamos estúpidos. ¿Podemos ir al hospital ahora? No, Estela, andando. ¡Estela! ¡Estela! Estela, vamos, por favor, hace frío. ¡Estela! Auxilio.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Estela! Una chica de 17 años. ¿Qué tenemos? Mujer, 17 años, con un brazo. ¿Alguien quitó la máscara? Hija, está bien. Mi hijo estaba con ella, doctor. Un paso atrás, por favor. Estarás bien. Vas a estar bien. Llega el segundo paciente. Abran paso. Will. ¿Él está bien? Está bien. Will, aquí estoy. Necesitamos fluidos lo antes posible. Necesitamos detener cualquier avance de hipotermia. Tiene que acabar. Respira. Cálmate, Stella. Vas a estar bien. Estoy contigo. Respira. Stella, necesitas calmarte. Ya tenemos tus pulmones. Sí, Stella. No los quiero. No. Llevamos años esperando estos pulmones. ¿De qué estás hablando? Si no usas los pulmones, se perderán. Lo amo. Un pulmón no significa nada sin él. Quédate, Stella. No digas eso. No puedes negarte al trasplante. Stella. Bueno. Hazlo. Te lo ruego. Por mí. Ok. Vamos, póngale la mano. Estoy lista. Ok. Bien, al quirófano todo el mundo. Okay. Tienen que irse. Bien, listos, vámonos. No sabes cuánto te quiero. Papá, te quiero. Y yo a ti, vas a estar bien. Muy bien, vámonos. Mamá. Doctora Jamil. Hay respiración de boca a boca. Lo siento, no tenía alternativa. Le salvaste la vida, Will. Si contrajo besepasa, nos arreglaremos, ¿sí? From all the medicine.
Ya volvieron los cultivos. No sé cómo, pero no la tiene. No la contrajo. Todavía podría presentarse. ¿Y las pruebas de Will? ¿Funcionó el tratamiento? No. No ha funcionado. Perdona. Siento todo esto. No, hijo. No tienes la culpa. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. ¿Barb? Sí, por supuesto. Está sedada. Tenemos varias horas. Adelante. Ya está. Dijeron que sí. Ok. Adelante. Entrando. Salió sensacional. Bien. ¿En serio? Todo está bien, querida. Excelente. Tranquila. Tenemos algo para ti. Mi hermosa y estricta Estela. Creo que es verdad lo que dice ese libro tuyo. El arma no tiene límites. Mi tratamiento no está funcionando. Quiero que sepas que este último mes se quedará siempre conmigo. Solo lamento que no hayas llegado a ver tus luces. Por fin te dejé sin habla. Todo el mundo dice que cuando amas algo tienes que aprender a dejarlo ir.
Me parecía una estupidez. Hasta que casi te vi morir. En ese momento, Estela, nada me importó. Excepto tú. Perdóname. No me quiero ir. Solo quiero estar contigo. No puedo. Necesito que estés a salvo. De mí. No sé qué venga después, pero... No me arrepiento de nada de esto. ¿Puedes cerrar los ojos? Es que no sé si me podría ir si estás mirándome. Estela. Contacto humano. Nuestra primera forma de comunicación. Tranquilidad, seguridad, confort. Todo eso cuando te toman de la mano. O el roce de unos labios en una mejilla suave. Estela, no hagas eso. Nos conecta cuando estamos felices. Nos anima cuando nos ataca el miedo. Nos excita cuando hay pasión. No, Estela, no, basta. Y amor. Necesitamos tocar a los que amamos tanto como el aire que respiramos. Pero yo nunca entendí la importancia de tocar a alguien. Tocarlo a él. Hasta que no pude hacerlo. Así que si estás viendo esto, y puedes hacerlo, tócalo. Tócala. La vida es muy corta para desperdiciar un segundo.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours too, until I can wait for you. I'll wait for you. Thank you.